Señoras y señores, sean ustedes bienvenidos. Regresamos a Radio Redonda, la segunda parte de esta temporada 2013. Nos demoramos un poco, nos alargamos el descanso, pero aquí estamos de vuelta. A toda nuestra inmensa audiencia, un saludo fraterno, ameno, de cariño, de corazón, pues. Nos hicieron falta, a nosotros nos hizo falta estar acá, pero bueno. Estamos aquí de nuevo, vamos a hablar de la pelotica, de la consentida, de la pecosa, de la número 5, del esférico, del útil, del balón, que es lo que más nos gusta. Así que sin más preámbulos, empiezo con los saludos. Sebastián Ramírez, ¿cómo vamos? Bien, viejo, muchas gracias. Feliz de estar de vuelta. Yo pensé que este ya nunca iba a llegar. Pero... ¿Ya aprendió a no decir groserías al aire? Sí, señor, ya aprendí a no decir groserías al aire. ¿Autocensura ya? Total. ¿El curso, el seminario? Donde lo mandábamos en Alemania, autocensura. Que nos demoramos en volver fue porque yo estaba haciendo el curso de modulación y autocensuramiento en cabina de radio. Y autocensura en Alemania. Sí, en Alemania. En Alemania. Sí, claro, usted sabe que aquí... Y control del aire. Sí, pero bien, feliz contento, de volver. Me alegra. Goyo, Gregorio Peñalosa, ¿cómo vamos? Hola, Absalón, ¿qué tal, compañeros? Feliz de estar otra vez por acá, hablando de lo que más nos gusta. No hay plazo que no se cumpla. Estaba un poco alargándose el descanso, pero nuevamente aquí con todas las pilas puestas para hablar de fútbol 20, que es lo que se nos viene para ese semestre. Por lo menos aquí no nos demoramos tanto como la remodelación del Eduardo Santos en Santa Marta. Ah, no. O del Plaza del Cid en Neiva. Ah, no, no creo que tanto, no creo que tanto, pero bueno, feliz de verlos, de estar acá en esta cabina nuevamente. Y bueno, hay Radio Redonda nuevamente, gracias a Dios. Perfecto, además que este nuevo semestre traemos cosas nuevas, ya les iremos contando. Hay un proyecto por ahí fraguándose. Y ya por fin nos van a conocer. Para que nos vean las caras. Para que nos vean las caras y se desilusionen. Para que ya no dibuje a Gregorio. Exacto. Ya me pueden ver. Leandro Melo, ¿cómo vamos? Bien, caballero. Muy contento de estar otra vez hablando por acá por los micrófonos. Con buena música el día de hoy. Vamos a escuchar unas 5 o 6 canciones de Kings of Leon. Sí. Banda de Tennessee, es norteamericana. Tres hermanos, Caleb, Nathan y Jared Followill, que son los que están al frente de la banda. Chip. Y Matthew, que es uno de los primos de ellos y el que arregla todas las bandas. Pronunciación más mil. ¿What? Sí, claro. ¿Cómo se llama? Mejorarlo. No, ¿cómo? Fui el único que hizo curso en el paro de mitad de año. No, fui no. Mientras usted lo mandamos a Alemania para el curso de autocensura y manejo de la ira, Leandro estuvo en Manchester haciendo cursitos de inglés online. ¿Ah, sí? Todo pago por el Banco Pichincha, por supuesto. Todo pago por el Banco Pichincha. Se encontró todo en reunión. Sí, claro. Le tocaba mejorar la pronunciación los viáticos se le giraban a la oficina del Banco Pichincha en Manchester, donde se encontró a Rooney y a Ferguson aún pidiendo liquidación. Complicado eso, ¿no? No, y eso también pasa ya. Y ahora. ¿Cómo no? Y a Pecoso arreglando un problemilla ahí que tenía con. No, pero claro. Es que el Manchester todavía quiere a Pecoso, aunque ustedes no me crean. Sí. No, entonces vamos a escuchar Kings of Leon. Ya pues presenté a Juan Sebastián. Bueno, ya, sigo ahorita todavía. ¿Y este qué? Sí, yo sé. Bueno, antes de entrar en materia, mi nombre es Absalón Herrera. Les recuerdo para que nos sigan en las redes sociales. Ya tenemos una nueva red social. Estamos en Instagram. Ah, muy bien. Como El Amor es Redondo. También nos pueden seguir en arroba El Amor es Redondo en Twitter y en diagonal El Amor es Redondo en Facebook. Leandro, regáleme ahí 10 segunditos de música para entrar en materia. Bueno, y el primer tema que vamos a manejar hoy es... ¿cómo lo quieren? No, es que alguien me decía, van a empezar nueva temporada. No, nosotros mantenemos la temporada latinoamericana, o sea, de enero a diciembre. Ah, muy bien. Sí, nosotros... por eso dije la segunda parte de la temporada 2003. O sea, estamos en el finalización. Muy bien. Entonces, por ende, bueno, vamos a empezar por lo nacional. Vamos a empezar hablando del inicio del torneo. De lo que ha sido hasta ahora las 5 o 6 fechas que se han jugado del torneo finalización, donde Nacional es líder absoluto, una muy buena campaña, además bueno, Santa Fe ahorita es líder, pero con Nacional un partido menos. ¿Y en reclasificación? Es Nacional el líder. Ok.
además que tiene una muy buena campaña, está llevando una muy buena campaña también en Copa Sudamericana. Digamos que reafirmando lo que hizo el semestre pasado, siendo campeón. Pero vamos a hablar, pues tratemos de mirar generalmente todos los equipos, pero obviamente sí hay algunos que pues les pegamos más en el sentido en que son los que más gente llevan. ¿Cómo han visto el inicio de este torneo? ¿Qué les ha gustado? ¿Qué equipos ustedes ven que posiblemente puedan llegar o que vayan a pelear el título? ¿Y cuáles podemos ver? Podemos empezar desde ahora a mirar cuáles tienen la cruz del descenso a cuestas. Yo creo que este semestre hay que seguir hablando de los equipos de Bogotá. Vienen haciendo una muy buena labor ambos. Creo que en Santa Fe y en Millonarios, desde la parte técnica, ha habido una continuidad. Eso es importante para un equipo. Creo que no me convencen mucho las contrataciones de Millonarios para ese semestre, aunque, digamos, soy un admirador del fútbol que practica Dairo, a pesar de aquello de la parte disciplinaria que está un poco en duda y que ha causado un poco de polémica. Creo que es un jugador de peso, creo que es un jugador importante. No sé el Mago Ramírez cómo lo vean ustedes. Bueno, que él ya dijo que no le gustaba el mote de Mago, ¿no? Ok. Cosa con la que estoy de acuerdo, porque decirle Mago y que en la aquí, primera se pife en el primer pase. Al único que se le puede decir el Mago es a Juan Sebastián, que es de apellido Ramírez. No, pero... Sí, no, yo sé qué va a decir usted, pero no. Él no es el Mago, es el genio. Abren una botella y aparece. Muy bien. Creo que cometió un error al decir que no le gustaba que le dijeran Mago. Más le van a decir. Sí, no, pero y igual. No hay, de hecho, el único que conozco que defiende el no le digan Mago es el señor Absalón. De resto, todo el mundo le dice el Mago. Y el Mago y el Mago. Ah, y el pero mago, es que el hombre lo dijo, hay que respetarlo. De acuerdo, yo lo comparto porque se lo dijo. Pero okay. Todo el mundo le dice el Mago. Muy bien, no, rematando mi intervención, lo de Nacional es importante por su actualidad, por su técnico. Aquí sí. Creo que en esta mesa somos admiradores de Osorio, a pesar de sus teorías un poco incomprensibles. Y le apuesto al Cali a Leonel, creo que va a ser una buena campaña. Sebastián. Pues, apreciando el orden que ya nos dijo Gregorio, a mí también parece que el Cali es un ítem a mirar, porque se reforzó, el semestre pasado fue muy sólido, a pesar de que le dijeron que cómo iba a hacer eso con tantos pelados, que porque había muy poco jugador veterano que guiara la batuta. Sí. Pero me parece que ya después de un semestre con unos jugadores que se conformaron como grupo, este semestre es para no le quite el ojo de encima. En general, los 10 primeros equipos que están en este momento en la tabla, me parece que son para tener en cuenta, y que si uno mira son los mismos equipos que ya tradicionalmente, le estoy hablando de los últimos 3 años, siempre son más o menos los mismos que se mueven ahí. Para rescatar, a mi gusto, el Junior está levantando una muy criticada campaña del semestre pasado. Nacional, por favor corríjame, pero si no estoy mal, lleva 10 goles en 4 partidos. Creo que sí. 10 o 9 goles en 4 partidos, o sea, un poder de meter goles, pero impresionante. A tener en cuenta porque se ratifica el campeonato, a pesar de lo que ya hablábamos de las críticas hacia Osorio. Santa Fe continuó un proceso que siempre ha sido muy bueno, pese a que no se pudo quedar con el campeonato, la buena campaña en Libertadores lo demostró, siguió con un proceso muy bueno, hay una contratación que les ha servido mucho, un delantero tal vez. El Pulpo González. El Pulpo, que se metió un golazo. El de chilena ante Patriotas fue un gran gol. Lástima por el tema de la hinchada que los abandonó completamente, pero bueno, eso es otro tema que no tiene que ver con nosotros en este momento, ya lo miraremos, asumo yo. No, y en general me parece que la campaña ha sido buena. Tocando el tema de Millonarios, pues hay que llevarlo con calma. El equipo no juega mal, a pesar de las críticas, a pesar de lo de Watson. Me parece que los refuerzos de este semestre han sido buenos. Dairo es un jugador de fútbol en Millonarios y en todos los equipos por los que ha pasado. Sí, eso es cierto. A pesar del tema disciplinario, Dairo, cancha que pisa, la rompe. Con la camiseta que tenga puesta, la rompe. Eso es cierto. Además que, bueno, los 3 goles que hizo ante Once Caldas revalidan un poco eso. Empieza él a demostrar el por qué Millonario se fijó en él, porque lo quiso traer. Y eso súmele una cuota de profesionalismo que se la vi también cuando jugó en Junior, y es de que si bien el Once Caldas fue el equipo que lo hizo, sí. Y bueno, no sé si sea su equipo de corazón, pero en todo caso sí es un equipo al que le debe algo. Sí, él debutó profesionalmente en el Caldas. Demuestra su profesionalismo jugándole bien al equipo, al que lo vio surgir o que lo surgió, que sí. Lo sacó, perdón. Entonces, la cuota de profesionalismo dentro de la cancha, espectacular. Y, pues a grandes rasgos me gusta mucho eso. En el tema del descenso,
Complicado lo del Cúcuta, muy complicado. Y no se ve por dónde, ¿no? No se ve por dónde. Además eso, que ya cambiaron técnico. Precisamente no quiero pues como la intervención sobre los de arriba, sino los de abajo. Sí, no, bueno, que pero podemos, perdón Leo, señor, hacer dos rondas. Hablemos, estamos hablando de los de arriba y ahorita volvemos a hacer la ronda hablando de los de abajo. Yo iba para los de abajo de forma somera, preocupante lo del Cúcuta. Por ahí vi un trino que parece que el Cúcuta tiene ganas de hacerle compañía al América en la B, porque es que lo está haciendo todo para bajar. Pero Gregorio, ¿por qué le hace mala cara a Sebastián? No, pero mire que es un tema chévere para tratar. Hay mucho equipo de tradición, hay mucho equipo grande en la B. Pereira, Bucaramanga, América. Goyo, al frente del micrófono, porfa. Ok. ¿Ve qué pasó? Sí, no, yo me quedé sin retorno. ¿También se quedó sin retorno? Ya volvió. ¿Ya volvió? Sí, yo no estoy escuchando ese Gregorio. Pero bueno, mientras solucionamos el problema, menos mal esto no es en vivo. El tema técnico. El Huila, que por fin dio respiro. Patriotas, que pese a que no ganó contra Santa Fe, él sabe que no lo está haciendo mal, y las contrataciones de Patriotas le han dado resultado. Dentro de eso es el Gato Tancredi. Sí. Que marcó goles. Bueno, no, y la contratación más importante para Patriotas creo que es el técnico. Comesaña es un gran técnico. Sí, y señor. Digamos que Patriotas sí hizo lo que no hizo el Cúcuta, de pensar que tienen que salvarse del descenso, que para ellos lo primordial ahorita es salvarse de descender. Y pues llevó buenos jugadores. Algunos se le fueron, como el Pulpo González, que llegó a Santa Fe. Pero digamos que con un buen técnico hay más probabilidades de que usted se salve, claro, de hacer una mejor campaña para salvarse. Para salvarse del descenso, o sea, ya a este punto del semestre, o mejor, a este punto del año, ya usted tiene que concentrarse en eso, en el descenso. Sí, acá está sonando. En este, Gregorio, por favor. A este punto del semestre, ya usted olvídese de campeonatos, usted tiene que pelear es por el descenso, porque es que ya estamos en la segunda parte del semestre. Eso es cierto. Perdón, en la segunda parte del año y ya estamos casi a mitad de semestre. Entonces usted tiene que enfocarse en no descender. Lo mismo el Cúcuta. Olvídese de todo. Usted tiene que enfocarse en no descender. Porque no hay nada que hacer. Están condenados. Fundamental eso. Muy bien por el Medellín, que se alejó de ese fantasma, porque el semestre pasado estaba como muy cerquito. ¿Todo el pelo goyó? Alcanzó a hacer un susto como harto. Pero en general, que me preocupe el tema del Cúcuta, realmente. Porque es un equipo que le hemos visto grandes cosas. Recuerden los partidos de Libertadores, las cosas de Libertadores. Y no demuestra con qué. Cierto. No le veo cómo. Gregorio, iba a decir algo. No, que veo con muy buenos ojos. No confiaba mucho en la permanencia del Patriotas, tengo que decirlo. Pero veo que está haciendo la tarea muy bien. Y cada vez se aleja más de la posibilidad de descender, ¿no? Lo que decía Juan Sebastián también. Chévere que Medellín se alejó de esa posibilidad. Es un equipo grande, es un equipo tradicional, es un equipo que ha animado varios campeonatos, que ha obtenido en las últimas dos décadas participaciones importantes a nivel de torneo local y de Libertadores. Y creo que esos equipos siempre serán los llamados a permanecer en la División A. Antes del problema técnico hablaba que la B se está llenando de equipos tradicionales, ¿no? Sí. Y eso es preocupante. Además, por el hecho también de que los equipos que están subiendo a la primera división son equipos que no tienen mucha historia, que son no llevan gente. Que no llevan gente, y pues eso sí también es complicado, son canchas pequeñas. Digamos ahorita lo que pasa con Alianza Petrolera, que en la primera parte del año estuvo en Yopal, ahora está en Florida Blanca, y uno dice, bueno, pero pues sí, todos tienen derecho a subir, pero ¿qué le está aportando también a la primera división? Pero digamos que en contraparte, la segunda división tiene ese plus de que tiene equipos grandes históricos que mueven gente. El América, el Pereira, el Unión Magdalena, posiblemente pues si desciende el Cúcuta, el Real Cartagena, que también igual pues mueve gente. Pero bueno, esa es una discusión también que miraremos en algún otro programa. Leo. No, pues yo, como le decía, me quería centrar más en el término del descenso. A ver, la diferencia entre Patriotas, Huila, Quindío, Cúcuta, que en este momento es el último, y Petrolera, es apenas 4 puntos. Usted me está hablando de... del descenso. De reclasificación. No, del descenso. Del directo en este momento. Exacto. El directo en este momento es Cúcuta Deportivo con 100 puntos, promedio de 1.053. Claro que eso del promedio aquí en Colombia no aplica. Esto es una sumatoria de puntos. Exacto. Y el Quindío tiene 102. Huila lo sigue
con 104, lo mismo que Petrolera, y Patriotas tiene 105. El problema del Cúcuta, pues aquí estoy revisando una de las redes sociales más importantes del Cúcuta, que es de los hinchas. Ahora, Leo, perdón, señor, le voy a hacer una pequeña corrección. Hoy en día, el que se va directamente es el Quindío. Recuerde que el Cúcuta tiene 2 puntos más por aquello de lo que sucedió con el Quindío en el partido contra el Quindío. Entonces Quindío tiene 101 y Cúcuta tiene 102 puntos. No, entonces pues está pero divinamente la tabla de Liga Postobón. No, yo estoy mirando la de la página de Di Mayor directamente. Ah, bueno, no, mejor todavía. Bueno, entonces a la próxima reviso Di Mayor y no Liga Postobón. Entonces, mire que hay un asunto en el Cúcuta Deportivo. No, pues, ¿qué hacemos si no, Liga Postobón lo hace mal? Iba a hacer un comentario, pero mejor lo hago fuera de micrófono. Mire, este señor, el presidente del Cúcuta Deportivo, el señor Manrique, tiene su empresa quebrada. Es la empresa que él tiene, ya le voy a dar el nombre de la empresa. ¿Y el en NIT? Este momento los hinchas... Nombre de la empresa y el NIT, por favor. Y la personería jurídica. Y el asunto es que, ¿qué es lo que se está pensando? Y voy a leer una cosita acá. Error tras error, y lo mejor, uno le pregunta a cualquiera de los dueños de la debacle y nadie tiene la culpa. ¿Qué será que es lo que están pensando? ¿Será que están haciendo todo esto a propósito? Ahora, hablando del presidente Manrique, acá en una de las columnas de opinión, estaban hablando que todo lo que ha pasado ha sido por debacle única y exclusivamente administrativa, ni siquiera financiera. Al señor Sanguinetti, que era el anterior técnico que lo estaba haciendo bien, que tenía a este 10 supremamente interesante, Mateo Figoli, que salvó que lo dejaron al Cúcuta ir. Del descenso, ¿no? Exacto, que salvó al Cúcuta del descenso. A Damián Malrechaufe, que él era defensa central, que en estos momentos creo que está jugando Copa Suramericana. Todas las buenas cosas se le fueron. Y claro, traer a Sanguinetti y luego traer a Álvaro Aponte, pues como que no es un buen indicio para saber qué puede llevar a un equipo a una real debacle. Ahora, lo de Aponte, pues uno dice, hasta valiente el hombre sabiendo en la vaca loca que se estaba metiendo. Pero la vaina de no tener trabajo, hermano. No, sí, y también es que usted no sabe lo que pasa fuera de micrófonos dentro del equipo, ¿sí me entiende? Uh-huh. Sí, cierto. Ese es un tema que nunca se podrá desconocer. Si es evidente que hay un manejo administrativo errado, pues si usted se mete como técnico, sí, a un equipo que está tan perdido y que usted sabe que está en una situación administrativa complicada, claro, usted sabe algo más que que el resto del mundo no lo sabe. Y aquí incluso se lo voy a leer. Pierde 5-1 con el Junior en Cúcuta, en General Santander, que era un gran feudo para ellos. La derrota frente al Junior demostró que el señor Manrique es un ave de mal agüero cuando tomó el equipo en 2008, porque le renunció Jorge Luis Bernal. ¿Y por qué le renunció Jorge Luis Bernal al señor Manrique? Porque no le quiso renovar el contrato a Víctor Cortés, el Curro Cortés que estaba en Itagüí. Ese semestre se repitió la historia, se fue Sanguinetti, trajo a Aponte y ya conocemos la realidad. Y termina pues esta misma cuenta de Twitter, que es como el blog de los hinchas. Y aparte de eso se fue el arquero Estacio a pocos días de iniciar el torneo. Entonces, el asunto en Cúcuta, yo no sé si quiere ir a la B o acompañar al que sea, si quiere acompañar a Río Negro, a Depor, Agua Blanca, qué sé yo, pero es muy complicado volver a ver al Cúcuta otra vez en la B después de ser semifinalista de Libertadores, claro. Ahora, hay que también tener algo claro, allá también había gasolina de avión en esas buenas épocas, claro. Cuando estaba Jorge Luis Bernal como técnico. Pinto y luego Bernal. Patriotas, pues ahí va, con Comesaña. Alianza Petrolera es el que me parece que va a sorprender y va a dar pelea dura con el Huila, porque el profe Teacher Berrío lo va a estar haciendo muy bien y ya le empezó a tomar la manija en Medellín jugando con Nacional, entonces creo que le va a ir muy bien. Quindío, pues si no se va Hernando Ángel, no pasa nada. Espero que Cúcuta y Quindío no se va, más bien, que Cúcuta y Quindío se vayan a la B, sí, pero que asciendan dos que son de la A. ¿Me doy a entender? Sí, dos históricos. Que ascienda, o sea, qué sé yo, el América, el Unión Magdalena, el Bucaramanga. Súbame dos que ya estuvieron en la A, como para que le dé un poquito de realce al fútbol. Ay, no, pero el Unión no, porque eso de ir a jugar a Riohacha debe ser tenaz. No, el Unión sí. No, pero hasta que vuelva el Eduardo Santos, porque intentó. A mí me gustaría que subieran el Bucaramanga y el Unión. Gracias. ¿Sabe que yo le creo más al Pereira? No, pero si el Pereira está a punto de quebrarse. Sí, pero no es el primero ni el único.
El Pereira está peor que el Cúcuta. Bueno, ahora, si los hinchas de Cúcuta, de Patriotas, de Alianza Petrolera no quieren que su equipo descienda, compren FIFA 2014 que trae el fútbol colombiano. Además, es de buena suerte jugar con la señera del Barcelona, ¿no? Ahora, yo le decía anoche a Leo, en una conversación que teníamos tomando tinto, que lástima que el FIFA 2014 traiga, o sea, sí trae el fútbol colombiano, pero no trae los estadios aún. A mí me encantaría jugar digitalmente en la cancha pelada del Plaza Salcid de Neiva. Todo eso muy bien. Claro, usted quiere jugar final de ¿cómo se llama? Ahora se me pasó el nombre, la final del campeonato de la Libertadores. ¡La Champions! En el Plaza Salcid. Sería fenomenal. Todo eso está muy bien. Lo que no quedó muy claro es que ayer viernes usted tuviera una conversación con Leo en la noche tomando tinto. No, no le creo. No, ayer no hubo. Ayer hubo cero etílico. Bueno. ¿En serio? ¿Música o qué? Sí, vamos con música, sí. Leoncio, y ya seguimos con este para desenguayabar. Cambiamos de tercio, seguimos con este Radio Redonda, primer programa de la segunda parte en la temporada 2013. Vamos ahora a cruzar el charco, el Atlántico, y vamos a hablar del inicio de las ligas en Europa. Vamos a hablar, pues, por encima, por cuestiones de tiempo, analizar un poco lo que son las grandes ligas, las cinco grandes ligas en Europa, a decir Inglaterra, Italia, España, Alemania y Francia. Poco movimiento. ¿O me equivoco? No, yo creo que sí hubo mucho. Claro que bueno, lo analizamos en un Radio Redonda pasado, que el movimiento, lo que pasa es que los medios se enfocaron más en el movimiento de técnicos. Sí. Porque fue una temporada atípica en ese sentido, en el que se vio mucho movimiento de técnicos. Pero no, movimiento de jugadores, además de jugadores grandes, de contrataciones costosas. Entonces, uh-huh. Bueno, todavía la novela de Bale, que no ha terminado, como pero Real. Que al parecer el Real sí lo va a comprar. Está, bueno, Falcao, James, todo el movimiento que hizo Mónaco. Sí, que realmente Neymar al Barcelona, Higuaín a Nápoles, Tevez a la Juventus. No, sí hubo, por lo menos de grandes estrellas, hubo harto movimiento. David Villa. David Villa, ¡vamos! En el Atlético. ¡Vamos! ¡Qué golazo! Y ya está marcando, ¿no? Sí, ya está marcando. Okay. Y además que me encanta celebró, que el Barcelona... Y lo celebró así con un... Sí, como ¡vamos! ¡Anda! Entonces, bueno, iniciemos con Inglaterra, que para mí, y creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo, es la liga ahorita que manda la parada. Es la liga que ha tenido mayor cubrimiento mediático, además porque es una liga que no se queda en dos equipos, uh-huh. sino que realmente abre un poco más el espectro. ¿Cómo ven la liga inglesa? ¿Cuáles son sus preferidos? ¿Y cuáles creen que pueden dar la sorpresa? Sebas. Pues en este momento vi algo del Chelsea líder, en este momento Chelsea es líder de la Premier, ¿no? Juega bien, Mou hace lo que sabe. A mí me parece que el Chelsea sí es un equipo para Mourinho. O sea, es un equipo que se le presta para... Toma, manéjalo. Sí. No, nadie le va a decir que no, nadie se le va a parar en la raya, nadie le nada. Y está rindiendo, va al líder. Últimamente, y por razones que no les voy a decir, estoy viendo al Liverpool. ¿Y por qué no va a decir las razones? Porque no es problema de ustedes, entonces el Liverpool... Perdón, son razones sentimentales. No entiendo.
que estoy viendo el Liverpool. Sí, está bien, pero ¿qué? Ah, claro, ya sé cuáles son sus razones. Mire que yo debía decirle lo mismo. Así que comprendo sus razones y las apoyo, porque a mí me pasa exactamente igual que usted. ¿Sí? Sí. ¿Con qué equipo? Con el Liverpool también. Ah, con el Liverpool también. Sí, también. Ay, Marito, sí, sí, otra cosa que tenemos en común. Sí, sí, sí. Venga, ¿por qué no le invitan entre ustedes dos y se toman un cafecito? También hinchan por el... No, 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 todo el mundo sabe que yo hincho por el Manchester City. Pero lo entiendo y es que me pasa lo mismo. También hinchan por ahí, por el Liverpool. Oiga, Goyo, ¿no? Están de amigos. Amigos del Liverpool. Sí. Pero bueno, en términos generales, a mi humilde opinión, me parece que todo. ¿A mi humilde? A mi humilde opinión, ¿le parece? Ya no viene, o sea, no viene diciendo groserías, pero se le olvidó hablar español. En mi humilde opinión. No, a mi humilde opinión le parece. ¿Por qué Porque le pareces a ella. ¿Sí? ¿Pero a mi humilde opinión le parece? Ah, ok. Sí, ya la agarraron. Este ya está hablando como los buenos literatos en tercera persona es para correcto, no comprometerse. Ay, qué horror. Por eso es que está defendiendo el Liverpool, porque si no después se acabó esa guachapita. Me parece que es muy pronto, es decir, llevamos que 3 fechas. Sí. Entonces como que todavía falta muchas cosas por ver. La Premier es buena, pero hay que dejarla avanzar para realmente... No, y además darse cuenta lo que pues sea. Las ligas europeas son de un año completo. Es, o sea, correcto, es correcto, es correcto. En ese tema, la verdad he visto poco. Vi que el City está jugando muy bien. Me gustó el primer partido. El primer partido me pareció muy bueno. No, de por sí vamos 2 fechas. Dos fechas. Semana, la tercera. Hoy empezó la tercera. No, hoy empieza la segunda. ¿Hoy empezó la segunda? Sí. Bueno, esta mañana vi... Para quien nos está escuchando, hoy sábado 24 de agosto. Sí, ok. Vi esta mañana el Arsenal 3-0 contundente. 3-1. 3-1. Con un jugador que siempre les mete gol, ¿no? El jugador del Fulham que siempre los tiene de hijos. Se me pasará el nombre. Ya le digo. Etcétera, me parece que es muy pronto para dar un veredicto sobre quiénes sí y quiénes no. Aprecio lo que usted dice, que lo bonito de la Premier es Paint. Lo bonito de la Premier es que no es una liga de un solo equipo. Bueno, aparte todos los ojos y toda la presión es para Mou, ¿no? Es el tipo que todo el mundo está mirando, que todo el mundo está esperando cosas grandes de él. A pesar de las 2 fechas, ya es líder. Un puesto en la tabla de posiciones que no desconoce. Y creo que teniendo en cuenta, perdón, que ellos adelantaron su partido de segunda fecha porque viajan a jugar la Supercopa de Europa ante Bayern Múnich. Otra vez los medios... Versus Mou. Exactamente. Versus Mou. Pero bueno, toda la presión es para Mou, ¿no? Esta nueva temporada para el Chelsea. Pero bueno, tienen un músculo financiero impresionante, un buen técnico, a pesar de que en la parte personal no me gusta mucho. Pero creo que le va a ir bien en ese sentido al Chelsea. Los Manchester también son... ¿Y si lo llevan a América? ¿Usted qué dice? No, me quedo con Umaña. Prefiera Pecoso. Pues sí, prefiera Pecoso. No, mire que... empatando un poquito, yo creo que la presión no es para Mourinho, la verdad. Creería más bien que la presión es para David Moyes, el técnico del Manchester United, porque reemplazar a Sir Alex Ferguson, la verdad, es algo muy complicado. En pretemporada, como los buenos equipos, le fue mal, pésimo. Perdió creo que los 4 o 5 partidos que jugó, pero ya empezó a mostrar buenos síntomas. Hay recambio, a Rooney no se lo soportan y él tampoco se soporta al equipo. Creo que Manuel Pellegrini va a hacer un trabajo táctico bien interesante con el Manchester City. Mourinho yo lo dejaría de último y el Arsenal pues nada, pues va a seguir en la misma tónica de no jugar a nada desde hace 15 años y no ganar nada. Entonces, los grandes equipos, ahora no sé cómo le va a ir a Everton con Roberto Martínez. Esa es una gran incógnita también. Está este entrenador, Mauricio Pochettino, que está en el Sunderland. No, en el Southampton. Entonces, vamos a ver cuál es la evolución de esa liga. Por ahora, pues, tienen que ganarle a los que más invierten. Ahora, no rompieron el marrano muy duro. Y yo creo que esa es como la crítica a todas las ligas de Europa, pero por encima. Se firmó una ley de fair play financiero en la UEFA. Es decir, no pagar y no gastar más de lo que usted no tiene. Y vemos ahora a Gareth Bale, lo quiere comprar el Real Madrid, 99 millones de euros. No, claro que la última oferta oficial del Real Madrid fue en el 90. Bueno, 90, 99 es mucho dinero. No, y pagar... no solo es mucho dinero en el sentido de la cantidad, sino que a mí me parece que es mucho dinero por Gareth Bale. Sí, claro. Ahora, por ejemplo, también pagar 65 millones de euros por Edinson Cavani del Napoli al Paris Saint-Germain. Neymar 57 millones,
El Real Madrid, bueno, está haciendo un trabajo muy diferente, que eso se va a ver con el paso del tiempo, pero se siguen dando, Falcao también al Mónaco, ¿cuántos millones? 50, 60. 60 millones de euros, es decir, hay fair play financiero, se quiere que sea como un poquito las reglas para todos, pero aún así se sigue gastando exacerbadamente en jugadores. Ahora, ¿se puede recuperar el dinero? Pues, pero por supuesto, son máquinas de hacer dinero. Pero no es un poco como escandaloso con la sociedad y más cuando está en crisis. Puede ser. Ahora, los que gastaron más dinero fueron en Francia y en España. Otra vez Francia y España. Pero bueno, hay que tener en cuenta que el capital de los equipos franceses no es europeo. No, no, no. O sea, por lo menos el Paris Saint-Germain, pues él tiene su jeque. Dueño, sí. Y Mónaco tiene el ruso. Pero sí me... Perdón, Sebas. Sí me preocupa es lo de España. España, que es uno de los países a los que la crisis económica en Europa le ha dado más duro. Durísimo. Y Real Madrid y Barcelona... Siguen gastando pero a mano llena. ¿Sabe qué me parece a mí? Perdone, para afirmar ese punto. A mí me parece que ese tema de las contrataciones se ha vuelto una campaña mediática de los equipos para ver quién se va a quedar con el trofeo ese semestre de la contratación más costosa, y se perdió la dimensión de lo que es el dinero en sí. Y viene que estoy de acuerdo. Hay una especie de puja simplemente es por decir quién es el que gasta más. Yo me gasté más que el resto de las ligas europeas este semestre. Y se pierde la dimensión de lo que es el dinero y de lo que realmente vale un jugador. Mire, ahora me queda la duda. ¿Sí habrá un reclamo por parte de la sociedad acerca del dinero que se gasta en los equipos de fútbol? Claro, sí. Intentó en Brasil. Creo que con la Copa de Asia. El español de a pie se queja de que el país está en crisis, que el Real y el Barcelona gastan mucho. Sí. Pero el hincha del Real, el hincha del Barcelona, no les interesa. A eso es lo que voy yo. Además, porque ellos mismos son los que terminan pagando, porque igual van a terminar abonándose, acompañando al equipo. Además, que son equipos que siempre no solo juegan la liga, sino juegan el torneo europeo, la Champions, todo eso. Ahí está, o sea, a mí me queda la duda ahí. No, estoy de acuerdo, no se quejan. No, y para el caso de lo que dicen ustedes, en España, para ser socio y para poder invertir toda esa cantidad de dinero en jugadores, los socios tienen que poner casi como todo su capital disponible en manos del club en caso de que cualquier cosa falle. Ahora, está muy bien, bueno, a mí me parece muy mal pagar toda esa cantidad de dinero por uno o dos jugadores en el mundo, pero mire que Roman Abramovich en el Chelsea lo hace bien. Ahí sigue invirtiendo, sigue poniendo plata. Ahora el nuevo ruso, Dmitry Rybolovlev, el del Mónaco. Sí. Pero mire, por ejemplo, el loco de Lanxi en Rusia. El loco de Lanxi en Rusia dijo: me mamé el equipo. Y realmente se mamó el equipo. Y lo puso a todo el equipo en venta. Sacando primero a Samuel Eto'o. Pero lo que pasa es que hay que mirar también que una cosa es invertir en un equipo inglés, en un equipo español, en un equipo inclusive francés. Pero el equipo ruso. Pero Rusia también. Pero a ver, Rusia también es un gran motor económico. El Zenit, está el Lanxi, el Spartak. En eso estamos de acuerdo. Pero ¿cuántos de esos trascienden su liga local y terminan llegando a grandes puestos en las competiciones europeas? Precisamente. El fútbol ruso sigue siendo pero un escalón más abajo. Pero no lo mire por el nivel del fútbol ruso. Mire por el nivel de inversión. Vuelvo y lo digo. O sea, una cosa es invertir usted en el Manchester City, que usted sabe que es un equipo en donde invierte y pues posiblemente, primero, Inglaterra tiene más cupos a la Champions. Partamos de esa base. Sí, claro. ¿Sí? Entonces, si usted invierte en un equipo como el Manchester City, por citar un ejemplo, usted sabe que tiene toda la posibilidad de quedarse entre los tres primeros de la tabla y acceder a Champions League. Uh-huh. ¿Sí? Y que en Champions League, con un buen equipo, haciendo una buena inversión, igual puede tener esa inversión de retorno. En Rusia no pasa eso. Uh-huh. ¿Sí? Porque Rusia no es una plaza o no es un país que tenga un excelente fútbol o que sus equipos siempre estén figurando. Entonces les toca... Viven un poquito del pasado, la verdad. Exactamente. Viven un poco del pasado de la Unión Soviética. Pero lo que quería recalcar era que estos magnates rusos, o bueno, los magnates, jeques, como se llamen los que tengan mucho dinero... Los nuevos mecenas del fútbol. Muchas gracias. Esas personas, entonces llega un momento en donde no les importa sencillamente el fútbol, sino llegan, invierten y en algún momento, no, me aburrí, me voy a vender esto. Que es uno de los grandes problemas que puede pasar, por ejemplo, con Mónaco, con Falcao, porque a mí me parece que ese tipo está loco. ¿Falcao o el dueño del Mónaco? Con el dueño del Mónaco y Falcao. A mí me parece que el dueño del Mónaco está loco es porque se gasta un platal en grandes jugadores y pone a Reinieri de técnico, el tipo más defensivo del mundo. Bueno, pero ahí le rinde, va 2-2, entonces sí. No hay problema.
Y Falcao va dos dedos también. Y Falcao marcando también, entrando incluso como suplente. Pero vean los partidos y verá que el tipo no... De acuerdo, yo vi el primer partido y tampoco me pareció. ¿Usted quiere decir que Ramírez se parece a Leonel, que dejaba a Falcao sentado? ¿Sabe qué? Le creo más a Leonel. Con eso le digo todo, le creo más a Leonel. Ahora, yo me quiero volver un poquito en la intervención de Leo, en algo que dijo al principio, y es plantear la siguiente pregunta. ¿Qué tanto se le puede pedir o qué tanto se puede presionar al reemplazo de Ferguson? No sé qué piensen ustedes. ¿Sabe? Yo tengo algo muy claro y es... ¿Qué tanto se puede esperar de ese personaje? Precisamente el mismo Sir Alex Ferguson lo recomienda. Entonces, ese es el primer punto. Recomienda a David Moyes como técnico para que siga y continúe completamente el legado que tiene o que dejó más bien Sir Alex Ferguson. Es una cuestión de paciencia, y en las redes sociales del Manchester United, en Twitter y en Facebook, ellos ponían una frase muy interesante: si no estuviste apoyándonos en las malas, luego no vengas en las buenas. Parece un argumento muy radical, realmente es un argumento radical, pero lo que querían con esa campaña era mostrarle: oiga, ganamos todo con Sir Alex, es el momento de apoyar al señor Moyes. Si podemos apoyarlo a él, estamos seguros que nosotros vamos a ganar, pero muchísimos, muchísimos títulos aquí en Inglaterra y por supuesto en Europa. Entonces, creo que él es el técnico más indicado. Pues, si lo bendijo Sir Alex, pues debe ser el técnico indicado. Nada más, la otra es que Sir Alex no se va del todo, va a seguir ahí vinculado al Manchester United. En el departamento de fútbol, sí. En medio de todo, va a seguir manejando desde arriba, detrás del poder, los hilos. Pero venga, yo les devuelvo, perdone que le devuelvo la pregunta con otra pregunta. Pero ¿cómo hace usted para exigirle a una persona resultados en un año comparándolo con una carrera de 20? Sí, eso estoy de acuerdo. ¿Qué le puede pedir la hinchada a Moyes comparándola con 20 años de carrera de Ferguson en el equipo? Claro, o sea, si la presión está sobre Moyes, me parece que es injusto. Claro, total. Me parece que es totalmente injusto porque por más de que tenga la bendición de Sir Alex... Me acordé de decir Pecoso. grande. El ídolo de este programa. Lo que dice Sebastián es verdad. Una carrera de un año versus una de 20 es complicado. Me imagino que tendrá que iniciar un proceso, vender la idea y que el cuento le salga. Y que eso también, igual, el gran apoyo que debe tener él es el de los jugadores, que realmente son los que terminan matándose en la cancha. Claro. En el caso, ya saltándonos un minutico a Alemania. Eso le iba a decir. Para pasar a Alemania y a Italia, pues Milan está viviendo como una gran renovación dentro de su plantilla. Todavía no va a competir por cosas muy duras. La Juventus seguirá ahí hasta el momento. Ha hecho una inversión muy importante. Creo que Llorente, es el que va a dominar. Creo que el Inter, pues puede que sí, puede que no. Máximo Moratti está pensando más en vender el equipo que quedarse realmente con el mismo. Entonces esa podría ser como una de las razones. Y en Alemania, pues el tanto que se sí quejan, esos se quejan, o sea, se quejan que más bien. Afirman que el fútbol alemán, qué gran revolución. No, un momento, el Bayern Múnich es un equipo que mete plata, que le gusta gastar plata. Se demostró con Thiago Alcántara. El Bayern Múnich es odiado dentro del círculo futbolístico en Alemania, es por eso. Porque ellos sí transgreden las leyes y invierten más. Exacto. Pero esta mañana también vi el partido Múnich-Nuremberg. Sí. ¿Cómo? Múnich-Nuremberg. Y le sirvió el viaje alemán. Sí, ¡claro! Sí, sí. Si quieres se lo digo en alemán. A ver. Múnich-Nuremberg. ¡Perfecto! Eso es perfecto. Eso es correcto. No, a mí honestamente... Diría el amigo Neider Jesse. ¡Exacto! ¡Exacto! El amigo Neider Jesse. Exacto. ¡Exacto! A mí me parece que el cambio de Pep es bueno en el sentido de que Pep es Pep. Y lo ha demostrado. Pero es malo porque le cambió completamente la identidad al Bayern. O sea, yo vi el equipo que vi hoy no tiene nada que ver con el equipo de la final de la Champions. No, absoluto. No. Y he escuchado muchos seguidores del Bayern que se quejan de, hey, pero si la vaina venía funcionando, ¿por qué me la viene a cambiar así de radical? Porque es que el cambio fue radical. Yo les soy honesto, pues yo no me declaro fan y redento hincha tropipop, que algún día les explicaré qué significa el hincha tropipop. O más bien traeré a la persona que nos puede indicar que es un hincha tropipop.
Se me hace guardar, perdón un momento, esta mañana me decía llegando a la universidad, es que son hinchas Telmex. ¿Hinchas Telmex? Hinchas sí. De los hinchas. Y me pareció muy bueno. Me pude reír. Y entonces, perdón la interrupción. No, tranquilo. A mí personalmente sí me parece bien como seguidor del Bayern Múnich que cambie el estilo. Porque durante un gran tiempo creyeron en lo propio. Creyeron en Henkes, creyeron en Hitzfeld, creyeron en Uli Genes, creyeron en Beckenbauer. ¿Por qué no cambiar el paradigma de que Pep Guardiola, un técnico que en 4 años ganó 17, 18 títulos, sí, puede darle más títulos todavía al Bayern Múnich? Primero, además que eso significa hambre de seguir ganando. Y segundo, ¿por qué no cambiar la idea? ¿Qué tal que dejemos o cimentemos una nueva? Eso es lo que me parece bien. Ahora, en contraposición, pues está el Dortmund, el Borussia Dortmund. Me parece que Klopp seguirá haciendo el gran trabajo de scouter en Europa, consiguiendo buenos jugadores jóvenes para alimentar su plantilla con una que ya está completamente condensada y está cohesionada. Ahí el único, póngale mucho cuidado al delantero Aubameyang. Es muy bueno ese delantero, es muy muy bueno. A mí me parece que lo de Pep Guardiola también es un reto para él llegar al Bayern Múnich, porque una cosa es haber tomado el Barcelona, que obviamente ganó todo con ese equipo, pero es un equipo que venía formado desde que eran pelados prácticamente. Todo el proceso de esa masía tan grande y tan buena que tiene el Barcelona. Ahora es un equipo que no formó él. Son jugadores que no los conoce, o que cuando llegó no los conocía a todos. Entonces es demostrarse que no solo fue, o sea, que él realmente es un técnico que puede organizar un equipo, ponerlo a jugar de la mejor manera, como hizo con el Barcelona, teniendo en cuenta que el Barcelona venía jugando desde mucho antes de que llegara Guardiola. Y ojo, tomando un ejemplo de nuestro torneo local, el semestre pasado, los hinchas de Nacional se arrancaban los cabellos porque Osorio había cambiado todo. ¿Y al final qué pasó? Quedaron campeones. ¿Y ahorita cómo exactamente están? Van de líderes. Ahora, mirando entonces esas 5 ligas, lo de Inglaterra, yo creo que va a ser de nuevo Manchester, los dos de Manchester y el Chelsea. Uh-huh. Y por ahí el Arsenal, pues, si digamos el yo creo que es una cuestión mental, de que tienen buen equipo y de creerse que pueden ganarle a los otros tres. En Alemania, Bayern Múnich y Borussia Dortmund. Yo de ahí no veo otra. No pasa. En España, Real Madrid, Barcelona. En un escalón más abajo, entre el Atlético, Málaga, Valencia, Sevilla y de ahí para abajo. En Francia creo que también vamos a tener dualidad, París Saint Germain, Mónaco, no veo dónde más. Y creo que entonces en ese sentido la liga más abierta va a ser la italiana. A pesar de que Juventus ha venido dominando, igual está el Milán, está el Inter, está el Nápoles. Y está, hay otro equipo que en Italia está, que se preparó bien. Ah, la Fiorentina. La Fiorentina. La Fiorentina con Mario Gómez. Uh-huh. También llevó a uno ex Milan. Bueno, no recuerdo. Es más, tan mal está el Arsenal, perdón, me volví un minutico, que contrataron a Flamini, el que era del Milan. A Flamini o Rivas. A Flamini. ¿Nio Rivas? Flamini o Rivas. A Flamini o Rivas. Oiga, lo que se viene ahorita musicalmente hablando. Venga, es... ciérreme la pauta y perdone que me tome la batuta de cerrar. No, no, hágale, tranquilo. Pero esto, ustedes saben que esto es una cuando, democracia. Cuando empezamos la... Perdón, cuando empezamos la conversación, soy democracia autoritaria. Usted me menciona a la liga francesa como la liga fuerte dentro de las 5 europeas. ¿A ustedes, alguna vez les ha parecido que la liga francesa ha sido fuerte dentro del proceso europeo? La más harta, tal vez. Yo honestamente en este momento estoy viendo la liga europea por el morbo de ver la al liga Mónaco. Francesa. Perdón, la liga francesa por el morbo de ver al Mónaco. No, pero sí. Tenga en cuenta por lo menos los 7 años que estuvo Lyon, los 7 años consecutivos, Lyon siempre llegaba por lo menos a cuartos de final de la Champions claro. League. El Olympique de Marsella sí. En su momento también tuvo su buena pero, época. Pero, o sea, pero no es tan fuerte, obviamente. Usted me está dando ejemplos de competiciones internacionales, equipos franceses en competiciones internacionales. Yo le estoy preguntando, la liga francesa, puntualmente la liga francesa. Sí. O sea, usted se levanta a las 4 de la mañana o a la hora que sea, no sé qué hora nos caiga acá, a ver la liga francesa. No, pues tampoco tan así, no, pero... ¿Es una liga relevante o no? Pero sí, si nunca me pareció relevante, pero, la verdad. Pero sí es más relevante. Yo la compararía, bueno, una que de la que no hablamos, que es ahorita, digamos que la que surte prácticamente los equipos de Europa, es la liga portuguesa. Yo creo que están por ese mismo lado. O sea, no son tan fuertes como la inglesa, la italiana o la española. Y tampoco como la alemana, que es como la cuarta en ese orden.
pero sí es de las más relevantes, porque igual, teniendo en cuenta todo lo que supone Francia como selección, como las participaciones en competiciones europeas y eso. Pero fíjese que incluso como selección en los 90s tuvo un bache bastante importante con ausencias en el Mundial de Italia y en Estados el Mundial Unidos. De Estados Unidos. Volvió porque lo organizó y bueno, gracias a Dios quedaron campeones. Y luego en el 2000 queda campeón de Eurocopa. Y en el 2002 en primera ronda queda eliminado del Mundial. Pero en 2006 regresa a la final. Es intermitente. Va esa curva moviéndose mucho, mucho. Pero bueno, Francia siempre es un país a nivel de selección que hay que tener en cuenta. Sí, claro. Y creo que ahorita a nivel de inversión, por lo que se está moviendo allá en materia de dinero, hay que fijarse en lo que está pasando. Para cerrar, hay una cuestión, es que si se dan cuenta, cada temporada va surgiendo un equipo que toma algún mecenas de los que estábamos hablando y empieza a mover toda esa cuestión económica en Europa. Entonces, esta vez fue el Mónaco, hace un año fue el Paris Saint-Germain, uh-huh. ¿Sí? Y siempre va a salir, normalmente siempre sale un equipo, entonces en su momento fue el Manchester City, el Málaga en España, sí, siempre va a llegar toda esa cuestión de los árabes y los rusos, el Chelsea en su momento también con Abramovich. Entonces, siempre va a haber como que también los grandes millonarios se están dando cuenta que no es malo invertir en Europa, en equipos de Europa. Y entonces llega uno, pone la plata, empieza a comprar un montón de gente y mueve. Y entonces ahí es donde se da lo que ustedes decían en su momento, Sebastián. Ya termina siendo la disputa de, bueno, ¿quién es el que va a pagar más? Bueno, y la gente muriéndose de hambre. ¿Cuánto? Es que me generó la curiosidad ese momento. ¿Cuánto le dan al campeón de la Champions? ¿Cuánto se gana en promedio el campeón de la Champions? Pero ya le busco ese dato. Hágame ese favor. ¿Qué, como 30 millones de euros? Es que estaba pensando ahora que hablábamos en el tema de la retoma de la inversión hecha en un jugador. Por ejemplo, usted paga 90 millones de euros por un solo jugador. Realmente, desde la ignorancia, si usted se gana todas las rondas de Champions, ¿alcanza a hacerse 90 millones de euros? Se tiene que medir la variable de la venta de camisetas, del merchandising. Claro, claro. El abono por televisión. A lo que voy es que sí. A lo que se refiere Juan Sebastián de pronto es que una inversión fuerte en un jugador para el retorno de esa inversión es una cosa bastante dura. ¿A qué voy yo? Claro, hay muchos ítems que generan lucro. Hay muchas variables. Sí. Pero invertir 90 millones de euros por un jugador para ganarme 100... Sí, me entiendo. Yo le doy la explicación. A los grandes clubes también les gusta y les encanta ganar plata. David Villa, ¿cuánto le costó al Barcelona? 30 y punta millones de euros. Y lo vendió en 5. ¿En cuánto? En 5. En 1.5 millones de dólares se gana el campeón. En 1.5 euros, perdón. Se gana el campeón de la Champions. 40 millones de euros se gana el campeón de la Champions. O sea, uh-huh. Si el Mónaco llegara. Bueno, el Mónaco no lo va a jugar, pero digamos que si la jugara y se la llegara a ganar, ya tendrían. El 80% del pase de Falcao. De un solo jugador. Claro. De acuerdo. Sí, ahora, pero eso ya depende de cuántos quiere usted comprar y claro, cómo sea la inversión. A lo que voy es a eso. Súmele el mantenimiento de su actual plantilla. Súmele las inversiones. Súmele el mantenimiento de su empresa como empresa. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el ítem que realmente infla tanto la ganancia que percibe? Porque yo no invierto 100 millones para ganarme 10. O sea, si invierto 100, me gano mínimo 300. Sí, pero es que eso solo... usted está tomándolo solo como el premio. Pero ahí entra lo que decía Leandro. Los patrocinios, las camisetas. Televisión, pero, camisetas, abonos. No, pero sí da. Sí da, ¿me entiendes? Porque yo no... O sea, siempre, pero sí da. Si yo no me gano el doble lo que invertí en un semestre, me parece que es un... Pero, Abramovich, ¿cuánto lleva en el Chelsea? 3 años. No, más. No, ahora... Déjame, no sé. No más. Pero no, ahora, ¿sabe que no da? No, y en efecto no, y por eso uno Chelsea ve sigue las cuentas, plata. Sí, la mayoría de equipos pierden plata, pero precisamente como son como están bajo el poder de gente multimillonaria con otros negocios, digamos que es más el hobby de que yo tengo mi equipo para allá iba yo. Mire, les leo más, es una cuestión hablando de, egos. De los premios de la Champions, les leo aquí un artículo que me encontré en la página everyfootball.com. Dice, millonario premio para el campeón de la Champions League. El ganador de la Liga de Campeones 2013-2014 recibirá como mínimo más de 37,4 millones de euros de bonificación. El considerado torneo de clubes más importante del mundo ha vuelto a demostrar por qué se le conoce con ese rótulo y ahora no solo será el más llamativo por el nivel de juego que allí se ve, sino que también será recordado como el que más y mejor premia a su campeón. Así lo confirmó el último comunicado virtual de la UEFA, en el que se anuncia un significativo incremento económico en el premio que recibirá el dueño del trofeo de esta temporada, que ya comenzó su acción hace un par de días con la pre-Champions, que llaman las fases uh-huh. de repechaje.
En pocas o muchas palabras, se conoció a través del letrado virtual que el vencedor de la próxima edición de la Champions League se llevará 37,4 millones de euros como bonificación, sin olvidar la cantidad de dinero que fase tras fase irán acumulando, además de la comisión que reciben por la transmisión de cada uno de los encuentros programados. A ver, calcule. En Champions, incluyendo la Supercopa, la UEFA estima unos ingresos de 1.340 millones de euros. Bueno, ahí ya usted me está dando una cifra. Son los ingresos de la UEFA. Con una serie de variables en su reparto. Así, el 75% de los ingresos por derechos audiovisuales y otros contratos comerciales, hasta un máximo de 530, serán para los clubes. Pero los equipos también recibirán el 82% de lo que exceda a esos 530 millones citados. Unos 3 millones serán para repartir entre los clubes que han quedado eliminados. O sea, así usted pierda, igual lleva. Cada uno de los 20 equipos que va a participar en la próxima ronda percibirá 2,1 millones, ya que la UEFA destina 50 kilos a los llamados playoffs previos a la fase del grupo, o sea, esas rondas que estamos hablando. Los 32 clubes que accedan a la fase de grupos pueden anticipar un ingreso mínimo de 8,6 millones. Eso es buenísimo, sobre todo para esos equipos daneses, o por ahí se mete un rumano. Sí, genial. Claro. En esa fase, una victoria se paga a 1.500.000 euros se darán por empatar un choque. Si se accede a octavos, se cobrarán 3,5 millones y a cuartos 3,9 millones. Estar en semifinales se eleva el premio a 4,9 millones adicionales y los finalistas se llevarán 10,5 kilos el campeón y 6,5 el conjunto perdedor. Así, el equipo que finalmente gane el título de Champions League podría recaudar 37,4 millones de euros, y eso sin contar el porcentaje que se llevará de la cuota del mercado general. Además, Chelsea o Bayern ganarán 3 o 2.2 millones, según quien gane, por jugar la Supercopa de Europa en Praga a finales del mes. ¿Ya cuadro caja? Sí, ya. Ahora sí. Ahora venga, ¿y por qué no nos compramos un equipito de fútbol en Europa? Ahora sí, comprémonos el equipo. Ya ve convencido que vale. Compremos Alianza Petrolera y ganamos la Champions. No. La verdad es que nosotros enviamos a Sebastián Alemania no solo al curso de autocensura, sino él estaba buscando un equipito. Así como usted lo estaba haciendo en Manchester también. Ajá. Que os dijo que quería el Wigan. Bueno. O porque se dieron una sección apoteósica. Bueno, vamos con musiquita. Uy. Y ya regresamos. Oiga, con la última parte de Radio Redonda. De verdad, esto que le voy a poner, incluso voy a dejar los micrófonos abiertos, pero escuchan y van interviniendo. ¿Inspirada en quién la sección? En el Bocha Jiménez. No. Ah, ¡qué sabrosura esto! Por Dios, destape mesa media, hágame el favor. Sebastián, bájese de la mesa y no baile. Esa pianola ahí me encanta. Londroski, señoras y señores, bienvenidos a Moscatel Fútbol y Chirrinchi, el único espacio en Radio Redonda donde todos los jugadores tienen un coma etílico y todos se pueden comparar con un trago. Bienvenidos. Para usted, ¿quién sería entre los jugadores del FPC? No, yo sé cuál va a decir. Sí, es que es ese. Es él, sí, es no, él, claro. Es él. Es la mascota de la imagen de esta. Pero por supuesto, la sección. Claro, el nacido en Chicoral, ese que abraza el Dumi de aguardiente. ¿Caldas? ¿Blanco? Sí, blanco el Caldas. O sea, que abraza el aguardiente blanco. Que tiene felices a los propietarios de los bares de la zona roja. Pero por supuesto. Y de galerías. Yo no lo creía. Manizales habla bien de él. Sí, Barranquilla habla bien de él. Ese que adora el trago con todo y tico su corazón. Exacto. Entonces, voy a hablar de Dairo Moreno. Todos los programas voy a tener un jugador referencia con esta canción de referencia Gustavo Loco etílica. Quintero. Referencia etílica. Gustavo Loco Quintero. Monstruo. Gustavo Loco ídolo. Quintero. O sí, le ídolo. Puede decir Gustavo Racho Quintero. Gustavo Racho y Loco Quintero. Entonces vamos a empezar con Dairo Moreno, gran jugador de fútbol. Tuvo ciertos problemas con el alcohol. Pero ¿tuvo? Mire que tuvo. Compruebe lo contrario. No. Sí. Yo diría que tuvo problemas con el alcohol. Tuvo problemas con el alcohol. Yo diría, tiene en presente gusto por el alcohol. Sí, exacto. Entonces, el alcohol no es un problema. Entonces, no, es un gusto. Es Radio la causa Redonda, de los problemas. Radio Redonda trabajando por el bienestar de los futbolistas. Diría, perdón, Leo, diría en algún capítulo Simpson, diría Homero, por la cerveza. La causa y la solución a todos mis problemas.
Y entonces. No, que Radio Redonda, en su misión de responsabilidad social radial, quiere enviarle a Dairo Moreno un gran saludo etílico y le quiere pedir el grandísimo favor de que suba el nivel ahora que está en Millonarios. Necesitamos que vuelva, pero que vuelva en forma de botella de vino. Entonces le vamos a regalar a Dairo Moreno una botella de vino. Y el vino que le vamos a recomendar al señor Dairo Moreno se llama un Morandé Reserva Pinot Noir, para que el tipo vaya tomando la suave, tranquilito, y no se devuelva nunca más a la guardia. ¿Me repite, por favor, el nombre del vino? Morandé Reserva Pinot Noir. Me parece curioso, muchachos, ustedes que están aquí al lado mío, que Leandro, volvemos a lo del tema de esa sección del semestre pasado, voy a recomendar un libro que me parece malo. No, esta vez me parece curioso que le dice a Dairo que le recomienda este vino que tiene nombre de caro, yo no sé mucho de vinos, pero la sección, ¿cómo se llama? Moscatel, Fútbol y Chirrinchi. ¿Por qué no le recetas Moscatel más bien? No. No, él es un tipo... Se llama Chirrinchi, pero le dice que se aleje del guaro. Ahora le pregunto, ¿el importador pagó por la mención del vino? No, señor. No, Goyo. No, Goyo. No se ponga delicado, no joda. De editorial pirata en el pasado. De editorial Morgan. Para que ahora el doctor nos venga a hacer negocio con la cava. Ahora el importador gana también. Ahora, pero si yo menciono los vinos de Goyo, entonces después, pero claro, él sí está pagando. Sí. Ahora, si a mí no me justifica, como director del programa, le digo, si a mí no me justifica una factura, sale de su bolsillo la pauta. Sí, no se preocupe, no hay ningún problema. Pero Dairo. Con la botella de vino recomendado. Dairo, venga, hermano. No tome más aguardiente, tome vinito. Pero si el aguardiente es el que le da el poder. No. Empezamos con el personaje que era, creo yo, esa sección. Sí, empezó pues con el personaje que era. Sí, es que sí, tenía que ser él. No puede ser otro. No puede ser. Ahora, otro. Yo le pido un favor. No tiene que ser para el siguiente programa, pero en alguno especial Tigre Castillo. Ah, claro, pero por supuesto. Sí, especial, sí. Todo un especial. Especial Tigre Castillo con camioneta y todo. Sí, claro. ¿Asprilla? Uy, claro. Sí, no, eso aquí van a desfilar todos esos borrachitos del FPC que nosotros nos acordamos. Muy bien. ¿Listo? Esa es la sección. Y otro que tiene que ir por ahí, Ron Mario. ¿Ron Mario? Sí, Ron Mario Ramírez. Bueno, y en ese Ron Mario, todo su proceso espiritual y su transformación. Sí, claro, exacto. Pero por favor. Bueno, esa es la sección. Ya nada más. Ah, muy chévere. Bueno, bien. ¿Dónde podemos comprar la botella de vino? Goyo les dice. Ahorita no, se consigue solo en España. No se consigue, en el pasaje de Veracruz. Vamos, venga, pongamos una editorial, venta de libros y vino chimbos. Pero bueno, debe 10 segunditos de esa hermosa canción y ya vamos con la despedida del programa. Ah, espere, porque. Póngamela otra vez, no importa. Leandrowski. Sírvame un aguardientoski con limón soski cantineroski. Y tranquilos que hermanoski que yo tengo ski con que pagoski. Como en este programa no nos gusta vender humo, voy a hacer una corrección antes de que nos vayamos. El Mónaco lleva 4 de 6. O sea, el segundo partido no lo ganó, usted lo empató. Me está contando tu pretemporada. Sí, no. Estoy hablando de ya los dos partidos oficiales de liga. El primero sí lo ganó, pero el segundo... 4 de 6. Perdóneme. O sea, ha dicho 2 de 2. Pero me refiero a dos, dos victorias. No, es una victoria y un empate. Pero Falcao sí va a 2 de 2. O sea, ¿en dos partidos anotado? No. ¿En los dos partidos anotado? No, porque el segundo partido quedó 0-0. Oh, perdón, gracias. Contra el Toulouse. Que yo vi parte del partido... Podría el partido. Pero bueno, señores, qué gusto volver a verlos. En serio que sí, los quiero mucho, papitos. Sebastián, despídase. Oiga, gracias. Dígame. Por todo. Los quiero mucho. Me encanta estar aquí otra vez. Ojalá dentro de 8 días y el resto de la temporada sea así de ameno compartir con ustedes. Algún día le contaremos a los oyentes si Juanse Morales pagó o no. Claro, claramente. A día de hoy no la pagamos. No, y habrá registro fotográfico. No me resta sino mandarle saludos a la fan número uno del Liverpool en mi corazón. Te quiero mucho. Así se borren, malditos. En el Liverpool de mi corazón, tú eres Steven Gerrard. Además, que él es el Daza de la Mort. El Daza de la Mort. Usted se salvó porque hoy la música iba para usted, fresco. Después se la cobro. ¿Después se la cobro? No, okay. Gracias. No, ¿sabe qué, Leo? Se la pongo así.
ese especial, ese programa que habíamos definido para así. Amor y amistad. Exacto. Ah, tan divino. Excelente. Gracias. Elegante como el pegante. Y nada, nos estamos viendo ahorita con todo lo que se viene del amor es redondo, ¿no? Sí. Que hay muchas cosas para sorprender a todo ya el les, mundo. Ya les iremos contando. Por favor, explique el Daza del amor. ¿Qué quiere decir eso? Dejémoslo ahí. Ya les contaré. ¿Tiene que ver con Alex Daza? Sí. Ok. Un gol cada 10 años. Una novia cada 10 años. Ahí está, esa es. Perfecto. Gregorio, mil gracias por todo. Absalón, gracias a todos. Feliz de estar acá y bueno, nos vemos dentro de 8 días. Leandro, un saludo. Sayonara. Bueno, mi nombre es Absalón Herrera. Como siempre, síganos en las redes sociales. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.